Steve Irwin, una encarnación del ardor de la naturaleza, había solidificado su eminencia como el rostro de los documentales de vida silvestre en todo el mundo a lo largo de las décadas. Sin embargo, fue en medio del océano y las criaturas que apreciaba que encontró su final agonizante, impulsando ondas sísmicas de conmoción en todo el mundo y dejando a su familia y ardientes admiradores completamente devastados. Echa tus pensamientos al 4 de septiembre de 2006, un día aparentemente normal en la vida del aventurero de 44 años. Vestido con una determinación inquebrantable, Steve cargó su camión con provisiones y equipo, embarcándose en un viaje a Bat Reef cerca del idílico Port Douglas, ubicado en el noreste de Australia. Al unísono, él y su dedicado equipo se prepararon para capturar imágenes submarinas encantadoras para un próximo documental. El director, John Staton, quien, en los días previos al rodaje programado, se encontró plagado de una premonición inquietante, una sensación persistente que presagiaba una inminente desgracia. Buscando consuelo y consejo, John compartió su inquietud con sus confidentes y el equipo de producción, incluso contemplando cancelar el documental. Por desgracia, el canal había invertido recursos sustanciales en el proyecto, lo que hacía inconcebible cualquier retraso adicional. Con inquietud en su corazón, se unió a Steve Irwin y su fiel camarógrafo, Justin Lyons, embarcándose en su expedición al Bat Reef. En esa fatídica mañana de septiembre, se reunieron en un pintoresco pueblo cerca de Port Douglas, embarcándose en el venerable buque de investigación de Steve Irwin, bautizado acertadamente como Croc One. Así, su viaje comenzó, navegando por las aguas adyacentes a la majestuosa Gran Barrera de Coral que adorna la costa este de Australia. Este reino sagrado estaba repleto de una espléndida panoplia de vida marina que abarcaba tortugas marinas, delfines saltadores y majestuosas ballenas. Sin embargo, el anhelo de la tripulación no fue saciado simplemente por estas magníficas criaturas. No, sus miras estaban puestas en encontrarse con un tiburón, una fuerza primordial que buscaron inmortalizar en la película para este episodio en particular. Vestidos con su equipo, se sumergieron en las enigmáticas profundidades, buscando al esquivo depredador. Sin embargo, el destino, con sus caprichosos caprichos, conspiró contra ellos. Las aguas parecían más turbias de lo previsto, frustrando la búsqueda de Steve y Justin de un punto de vista seguro desde el cual vislumbrar al escurridizo tiburón. Reconociendo las circunstancias desfavorables, llegaron a un veredicto unánime: hoy no era el día. Resignados a su destino, comenzaron su ascenso, preparados para abandonar su persecución. Y, sin embargo, fue en ese mismo momento de resignación que Steve Irwin, con su buen ojo para lo extraordinario, vio algo que despertó su curiosidad. No un tiburón, como se esperaba, sino una encantadora mantarraya, un elegante habitante del mar. Estas maravillosas criaturas, adornadas con colas alargadas en forma de lanza empuñadas con una delicadeza incomparable, podían alcanzar longitudes asombrosas de 5 metros o 16 pies. Sus colas, un arma potente dentro del reino submarino, contaban con un notable control y agilidad. Sin inmutarse por la reputación de la mantarraya, Steve se acercó a ella, acercándose cada vez más hasta que quedó justo debajo de ella, un espectáculo fascinante. En este telón de fondo etéreo, donde el fondo del océano brillaba con tonos vibrantes, rara vez la humanidad había sido testigo de un encuentro tan íntimo con estas criaturas esquivas. Ajeno al tumultuoso giro del destino que acechaba en las sombras, Steve le hizo un gesto a su camarógrafo de confianza, Justin, suplicándole que descendiera e inmortalizara este cautivador cuadro. Así, el escenario estaba listo, la escena serena. La sinfonía de la vida, en todo su esplendor, proporcionó un telón de fondo impresionante. Pocos sabían que al acecho bajo esta superficie idílica les esperaba un giro malévolo. Envueltos en una dichosa ignorancia, Steve Irwin y Justin Lyons estaban al borde del destino. Acercándose cada vez más, Steve, a pocos metros por encima de la enigmática mantarraya, contempló el ángulo ideal para capturar el próximo programa de vida silvestre de su hija Bindi, acertadamente llamado Bindi, la niña de la jungla. Impulsando a Justin a unirse a él en este ballet subacuático, el dúo se preparó para inmortalizar a la enigmática criatura en celuloide. Y entonces sucedió el fatídico instante que alteraría para siempre el curso de los acontecimientos. La mantarraya, impulsada por una fuerza invisible, desató su cola dentada y de púas con un arco rápido y siniestro, perforando el pecho de Steve Irwin con sorprendente precisión. Inicialmente, la gravedad de la situación se le escapó, un momento fugaz de entumecimiento envolvió sus sentidos.
En medio de la agitación tumultuosa del agua, mientras luchaban por resurgir, Steve, en una muestra de tenacidad sin igual, instó a Justin a mantener la cámara rodando. Incluso ante un peligro inminente, anhelaba salvar algo de este encuentro calamitoso, aferrándose a su espíritu infatigable. Sin embargo, Justin Lyons, atrapado por todo el peso de la tragedia que había ocurrido, no pudo evitar comprender la magnitud del cataclismo. Un abismo abierto ahora estropeaba el pecho de Steve, la sangre caía en cascada en un torrente sin cesar, transformando las aguas cristalinas en un cuadro carmesí. Temeroso de que el macabro espectáculo pudiera convocar a los tiburones cercanos, Justin, con urgencia corriendo por sus venas, imploró a Steve que nadara hacia un lugar seguro. Juntos, resurgieron, y el verdadero alcance de las lesiones de Steve Irwin se manifestó con una claridad agonizante. Jadeando por aire, le reveló a Justin que no solo la manta raya le había perforado los pulmones en su implacable asalto, sino que, por desgracia, el peligro era mucho más grave. La cola venenosa de la manta raya había roto el bastión protector del corazón de Steve, desatando un torrente irrevocable de pérdida de sangre, una herida grave que lo condenó a una existencia cruelmente truncada. En una carrera contra el tiempo, Justin Lyon suplicó a la tripulación a bordo del barco, con sus mentes atrapadas por el pánico, que prestaran ayuda rápida a su camarada en peligro. Rápidamente, lo maniobraron en una lancha rápida inflable, impulsándose hacia adelante con una urgencia alimentada por la desesperación, anhelando llevarlo al santuario de tierra firme. En esos momentos fugaces pasados en el abrazo de sus camaradas, Steve Irwin, aunque tambaleándose en el precipicio del olvido, mostró una fortaleza inquebrantable. Dentro de los recovecos de su alma, Steve Irwin aceptó la verdad ineludible de que estos eran sus últimos momentos en esta bobina mortal. La serenidad se apoderó de él, y con una voz cargada de aceptación tranquila, susurró su inminente fallecimiento mientras le administraban valientemente los primeros auxilios. Apenas unos minutos después, su forma se calmó. Las garras de la muerte lo habían agarrado, atrapando su existencia en medio de las criaturas y los salvajes que había adorado a lo largo de la odisea de su vida. En un testimonio de respeto por la valiente lucha de Steve, y para proteger a su afligida familia de la angustia de presenciar sus últimos momentos, Justin Lyon tomó la desgarradora decisión de consignar la evidencia irrefutable, la crónica grabada en su cámara, al abrazo del olvido. Una breve investigación de las autoridades, y las imágenes, nunca vieron la luz del día, entrelazadas para siempre dentro de las mentes de los presentes, testigos inquietantes del inolvidable y atormentado final de un hombre que apreciaban. La noticia del fallecimiento prematuro de Steve Irwin llegó a su esposa e hijos mientras se embarcaban en una estadía en Tasmania. Desprovistos de consuelo, sus almas destrozadas por el dolor, Terry, su firme esposa, y sus hijos, Bindi y Rob, se apresuraron al zoológico de Australia, un santuario que Steve había nutrido con una devoción inquebrantable. Allí, en medio de un mar de admiradores, buscaron consuelo, encontrando consuelo en el abrazo de aquellos que veneraban y apreciaban la memoria de su difunto patriarca. Para Steve Irwin, un hombre de pasión ilimitada, su propósito final en la vida encontró cumplimiento en el legado que trató de otorgar a sus hijos, un legado de conservación de la naturaleza. En cumplimiento del ferviente deseo de su padre, Bindi y Rob, herederos de su ardor inquebrantable, se pusieron el manto de cuidadores de zoológicos e incansables conservacionistas. Guiados por el espíritu de su padre, se dedicaron a perpetuar el legado sagrado de Steve Irwin, honrando su memoria en medio del tapiz de su trágica y prematura muerte. For passion and enthusiasm. Conservation is my job, my life, my whole persona.